Bienvenido a toda la nación olimpista a una nueva edición de su programa Rey de Copas. Domingo 21, Alex, edición 22 del programa. Un domingo raro, Alex, sin Olimpia. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué haces? ¿O cómo lo vivís este domingo así sin ver a Olimpia? Gracias, Víctor, por la introducción. Un saludo a toda la gran afición olimpista que sin duda nos acompaña domingo a domingo, como nos mencionás. Un domingo sin Olimpia, creo que es a lo que los olimpistas le tratamos de huir, lo que tratamos de evitar, no queremos que eso pase. Un domingo sin ver a Olimpia es algo atípico, es prácticamente como estar en un lunes. ¿Cómo esperar los domingos cuando te preparas o para ir al estadio o para ver a Olimpia? Pues lo normal, me imagino que no solo me pasa a mí, te va a pasar a vos, va a pasar a los televidentes, alistás tu camiseta, te preparás, haces los planes con los amigos que vas a ir al Nacional, planeas dónde vas a almorzar, la famosa carnita del estadio. La carnita de afuera del estadio. Creo que es un, junto a, al, al, no solo asistir al estadio, sino que es prácticamente el ritual que se hace en la previa, es toda la experiencia que se vive, es lo más bonito de los domingos. Creo que todo el mundo espera el domingo para ir a ver Olimpia, entonces sin duda es algo que no estamos acostumbrados a vivir. Alex, ¿y la actualidad de Olimpia te permite ya estar ubicado en la cima de la tabla de posiciones? ¿Te permite ya pensar ya en lo que es las semifinales? Claro que sí, el rendimiento que ha tenido el equipo a lo largo del torneo le da esa facilidad de no tener la cabeza pensando en si voy a entrar a semifinal directo, si voy a pelear un cupo en el repechaje. Ya eso le da un poco de tranquilidad, le mete un poco de hielo a la situación y te da esta posibilidad de tomar unos días más de descanso. Hoy el equipo descansa, la siguiente semana retorna a la actividad ya prácticamente con el boleto a las semifinales seguro. Y muy importante sería, Alex, también mantener el ritmo, porque se dice que cuando en este formato de liga que tenemos, cuando ya llegas a la liguilla, mientras esperas el repechaje, se dice que esa semana o esas dos semanas, dependiendo cómo se programe, te afecta para el rendimiento del equipo, como que tenés un bajón en el nivel que traes, entonces sería importante también como un amistoso o algo así. Claro que sí, me imagino que ya el cuerpo técnico tiene presupuestado un par de fogueos para que, como decís vos, se tiene esa creencia de que los equipos que clasifican directo a semifinal, mientras los otros equipos juegan el repechaje, pierden el gas, que se desinflan, bajan el nivel en lo físico. Sin embargo, a Olimpia ya le ha sucedido en ocasiones anteriores, ha quedado en los primeros lugares y ha logrado el campeonato, entonces es algo que, a mi opinión, ¿verdad?, en Olimpia no se tiene presupuestado. Olimpia siempre tiene la mente en salir primero y en quedar campeón. Alex, ¿qué pensás si te menciono una cuadrangular centroamericana entre Olimpia, Alajuela, Saprissa y Comunicaciones? Fíjate que son de esos juegos que a nosotros los aficionados olimpistas más nos agradan, son los que más nos gustan, los famosos clásicos centroamericanos. Y curiosamente estos cuatro equipos se enfrentaron en 1999 en territorio nacional en una cuadrangular centroamericana. A continuación nosotros vamos a ver en la sección memorias dos de los primeros juegos de esa cuadrangular. En el primero se enfrentó Olimpia contra Alajuela en San Pedro Sula con victoria 2-0 a favor de los Leones. Y también el segundo juego en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional, nos enfrentamos a Comunicaciones con una victoria 3-1 a favor de los nuestros. Vamos a verlos entonces estos dos partidos en la primera parte de nuestra sección Memorias. En esta ocasión recordaremos el Campeonato Centroamericano de 1999 obtenido por Olimpia. En aquel torneo participaron un total de 11 equipos que después de una etapa de grupos clasificarían los primeros dos para una cuadrangular final. Los cuatro equipos que disputaron la etapa final serían Comunicaciones de Guatemala, Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa de Costa Rica. Y por Honduras, como es una costumbre, lo haría Olimpia, donde el equipo que obtuviera mayor puntaje se quedaría con el título. El primer encuentro se desarrollaría en el Estadio Morazán. Ante un marco impresionante, los Leones se enfrentarían a Alajuela en una noche mágica para Wilmer Velázquez, quien reaparecía con Olimpia luego de su paso por el fútbol brasileño. El matador sería el encargado de mandar el esférico al fondo de la red luego de un excelente control, abriendo así el marcador del partido. ¡Aparición!
Chico Merengue, la mandó, la bajó, disparó y venció al portero Mesén, Olimpia 1. El segundo gol sería una auténtica joya. Un derechazo que desataría la locura en el Morazán y pondría cifras definitivas en el encuentro. ¡Disparo! El segundo partido ante Comunicaciones se disputaría en el Nacional, y el equipo Chapín daría el primer golpe en el marcador luego de una displicencia en la defensa olimpista. Sería Alan Oviedo quien llenaría de ilusiones a los cremas. Pero a los pocos minutos sería Wilmer Velázquez el que aparecería para igualar el marcador luego de un fuerte cabezazo. Oportunidades en el primer tiempo de este partido. Aún Espinosa, posibilidad, cabezazo. Comunicaciones 1, el gol, lo celebran todos los merengues, el matador aparece una vez más, Gilbert. Bueno, lo veníamos señalando, era cuestión de tiempo para que llegara el gol. Olimpia, a mi gusto particular, el mejor equipo de los centroamericanos. El equipo que está mostrando que tiene la mejor cohesión, el más identificado y con el mejor goleador. La primera parte concluiría 1-1. Y todo se definiría en el complemento, en donde aparecería quien, si no Wilmer, luego de un control en el área quien pondría a ganar a los Leones. Con ataque al Olimpia, 1-1 el marcador. La tiene Chacón, viene centro, peligro, cabecea Wilmer, le pegó Wilmer, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. Wilmer Velázquez, sí señor. Recibe solo y con una media vuelta resuelve como los grandes. Aquí está tu regreso, matador. El regreso del matador. El encuentro sería muy disputado y en una acción rápida, Alex Pineda Chacón sería presente en el marcador, luego de una asistencia de Wilmer Velázquez, quien tuvo una destacada participación en el partido. Se metió centro, entra Alex Pineda, el 1-1, tira sobre la puerta, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, Alex Pineda Chacón, sí señor, se invirtieron los papeles, ahora el matador dio el pase y Alex Pineda Chacón, hasta el fondo de la valla, Olimpia 3. Comunicaciones 1, Alex Pineda Chacón cacheteando la pelota luego de una excelente jugada de Velázquez y un excelente amague del propio Pineda Chacón. Comentario de Nilo Núñez. Gracias, Salvador, un golazo, hay que ponerle un marco y cuélguelo en la pared allá en su casa, ya la pelea el matador, levanta la mano Pineda, lo ve. Regresamos a Rey de Copas. Alex, yo te quiero preguntar, ¿qué significa Olimpia para vos? Fíjate que para mí Olimpia significa sentimiento, significa alegría, significa amor. Entonces, para definirlo todo de la mejor manera, yo te respondería que Olimpia para mí es todo. Olimpia es un estilo de vida. Y bueno, preguntas como esta, Alex, y otras, vamos a ver con nuestro invitado en la sección Al Ángulo, Marcelo Ferreira. Bienvenido Marcelo Ferreira, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Comenzamos. ¿El fútbol para vos es? Para mí el fútbol es una pasión, algo apasionante, que siempre
Desde que jugué de pequeño es algo que me apasiona. ¿A qué le tenés miedo? A fracasar como jefe de hogar. ¿Tu mejor gol con Olimpia? Bueno, mi mejor gol con Olimpia fue un clásico contra Motagua que hice a Noel Valladares. ¿Champions o Libertadores? Me puso difícil, pero me quedo con Champions. Tiene un nivel muy altísimo. ¿Un partido imposible de olvidar? Un partido difícil de olvidar. La verdad que fueron tantos, ¿no? Pero lo que más me recuerdo son los clásicos Olimpia y Motagua. Y uno de los clásicos que pude anotar 2 goles y en la cual ganamos 2-0 ese clásico jugando con Olimpia. Entonces ese es uno de los partidos que difícilmente me voy a olvidar. ¿Messi o Cristiano? Bueno, son preguntas difíciles, pero me quedo con Messi. ¿Tu comida favorita? La verdad que son tantas, pero me quedo con el típico hondureño, que son las carnes asadas, con tajaditas, frijoles, con queso, chimole, que eso son, me encanta. ¿Ganar jugando bonito o ganar como sea? Bueno, me quedo con ganar jugando bonito, ¿no? Para eso se entrena, para eso se prepara uno, entonces es mejor ganar que pueda agradarnos tanto con nosotros como entrenador, como la afición. ¿Honduras o Brasil? Wow, eso sí, ¿no? La pregunta es difícil, pero sé que Honduras me ha abierto las puertas, pero prefiero quedar con los dos porque allá también tengo mi familia, entonces con los dos me quedo. ¿Un ídolo en el fútbol? Bueno, he visto tantos grandes jugadores en mi vida, pero me quedo con uno brasileño que se llama Arthur Antônio Coimbra, más conocido como Zico. ¿A qué equipo te hubiera gustado enfrentar? Ay, fueron tantos equipos, ¿no? Pero tanto en local como a nivel nacional, ¿no? Pero quizás aquí en la parte de Centroamérica y América Central me hubiera gustado enfrentar la América de México. ¿El mejor director técnico que tuviste? Bueno, sin duda, no hay ni discusión que el profesor Chelato Clase. ¿El momento que más recordás con Olimpia? Bueno, tuve grandes momentos en Olimpia, ¿no? Pero me quedo con los títulos que hemos ganado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el título de liga, el título de un CAF, que nosotros logramos ahí estar en Olimpia, entonces son momentos que uno no jamás lo puede olvidar, ¿no? Los títulos que hemos ganado ahí. ¿Una canción que siempre escuchás? Bueno, una canción más que todo cristiana, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestro principio cristiano, nosotros somos más inclinados a canciones cristianas. ¿Nos puedes contar un chiste? Bueno, aquí a veces me acuerdo de alguno. Tal vez fueron una señora, ¿no?, al médico. Al llegar al consultorio médico dice: doctor, me toco la cabeza, me duele. Me toco la rodilla, me duele. Me toco la panza, doctor, me duele. Me toco también el oído, me duele, doctor. ¿Qué es que me duele? La señora preguntó al doctor. El doctor simplemente le respondió: señora, lo que te duele es el dedo de tanto tocar su cuerpo. ¿Ronaldinho o Pelé? Bueno, los dos fueron genios, crack en su momento, en su época, pero me quedo con Edson Arantes del Nascimento, Pelé. ¿Qué significa Olimpia para Marcelo Ferreira? Bueno, la verdad, una institución que me ha abierto las puertas acá en Honduras, que me fueron a traer desde Brasil, aún muy joven, y realmente lo que representa Olimpia para mí es un eterno agradecimiento con esa institución, con todos sus directivos, que nos ha abierto la puerta de venir, para venir al fútbol de Honduras. Gracias, Marcelo. Tus respuestas fueron al ángulo. Manda un mensaje de despedida en portugués. Bem, muito obrigado, não, pela oportunidade de poder estar nessa entrevista com o Rei de Copas, e quero mandar a todos os torcedores olimpistas um grande abraço e esperando que nesse ano o Olimpia possa ser o próximo campeão de Honduras. Um abraço e
E primeiramente, Deus, Olímpia pode sair campeão nesse novo ano no Campeonato de Honduras. Um abraço para todos. Un equipo sin su gente pierde su esencia, un equipo sin su afición pierde ese empuje que le ayuda a sacar los resultados. Es por eso que a continuación, en Rey de Copas y la sección en la grada, tenemos a David Pozo, un gran aficionado olimpista que nos viene a contar un poco de su historia. Buenas tardes, mi nombre es David Ordóñez y soy seguidor del Club Deportivo Olimpia. Bueno, el Olimpia para mí es parte de mi vida, es parte de mi identidad. Creo que todas las personas que me conocen, me identifican primero como olimpista, saben de qué equipo soy y desde hace cuántos años lo sigo. Bueno, pues fue mi padre a temprana edad, al cual le agradezco que mostrarme esos bellos colores desde la edad de 5 o 6 años. Bueno, estaba muy pequeño, creo que no tenía conciencia, 5 o 6 años, pero hay partidos que recuerdo mucho, como los clásicos, un 5-0 contra Maratón, por ejemplo. Hay dos. Prioridad creo que el de Carlos Costel contra el Alianza, y uno que recuerdo mucho fue el de Wilson Palacio contra el Pumas de México. El Nacional creo que fue la derrota contra el vecino, año 98. Pregunta bastante complicada porque hay muchos jugadores que han marcado mi época, pero sería Carlos Prono, Fabio Ulloa, Samuel Caballero, Enrique Centeno Renau, Pescado Bonilla, Alex el Flaco Pineda, Pineda Chacón, Wilmer Velázquez, Denilson Costa, Toselo y me faltaría Robert Lima. Antes no tengo ninguna. Durante el partido, pues siempre que hay un penal no lo veo, ya sea a favor o en contra. Tapo los ojos, bajo el volumen, me tapo los oídos o me alejo. Pues como todos los aficionados, creo, campeón de CONCACAF, jugando Mundial de Clubes, una final contra River. Pues que al inicio no confiaba en él. Le pediría disculpas y le pediría que siga trabajando como lo ha hecho, porque vamos por buen camino. Me parece muy bueno, creo que poco a poco vamos recuperando la mística del equipo triunfadora, asfixiando al rival, atacándolo sin dejarlo respirar, al momento de marcarlo, hacerle un 2 contra 1, 3 contra 1, creo que eso nos levanta de la grada y es lo que nos está moviendo hoy por hoy a los estadios de nuevo. Grandeza. Un saludo muy especial a toda la familia olimpista, que sigamos asistiendo al estadio, mostrando esa efervescencia, llenando los estadios, la mitad más uno, que es como nos consideramos y así lo somos realmente, la mejor afición de Centroamérica, y este año vamos por la 31. Continuamos recordando aquella cuadrangular centroamericana, Alex, que se jugó en nuestro territorio, en la que Olimpia se coronó campeón. El último partido contra Saprissa, ¿qué nos puedes contar, Alex, sobre este partido? Claro que sí, Víctor, un partido en el que Olimpia se impone 1-0 ante Saprissa con gol de Wilmer Velázquez. Un Wilmer Velázquez que tuvo un torneo espectacular, se corona campeón goleador y le da esa ayuda a Olimpia para vencer a Saprissa y poder coronarse a nivel centroamericano. Es por eso que vamos a terminar de revivir aquella gran cuadrangular en esta sección Memorias contra Saprissa. En el último partido de la cuadrangular ante Saprissa, el equipo tico llegaba con la obligación de ganar para poder llevarse el trofeo a casa. En cambio, a los Leones les bastaba con un empate para poder quedarse con la copa. Julio González mandaría el siguiente 11 a la cancha, con Carlos Prono, Rudy Williams, Samuel Caballero, Gregorio Serrano, Nerlin Membreño, José Luis el Flaco Pineda, Naún Espinosa, Marlon Hernández, Enrique Centeno Renao, Denilson Costa y Wilmer Velázquez. El partido sería cerrado, ninguno de los equipos quería regalar nada, digno de una final, pero sería en la parte del complemento donde Wilmer el Matador Velázquez rompería el cerrojo tico, tras un fuerte cabezazo pondría a celebrar a toda la nación olimpista.
Olimpia seguiría insistiendo y más tarde Denilson Costa estuvo cerca de poner el 2-0 en el marcador. Olimpia se coronaría campeón al acumular 9 puntos en el certamen, 5 más que los equipos ticos, mientras que Comunicaciones seguiría del torneo sin sumar un punto al menos. Nuevamente, los Leones sacarían la cara por el país y dejarían claro que son el más grande de Centroamérica. Un replanteamiento del partido, pero bueno, ya creo que una lástima. ¿Qué le faltó al Saprissa y qué le sobra al Olimpia? Este próximo 25 de abril celebra un año más de vida un jugador que supo ser de mucha importancia con la camiseta olimpista y que ahora destaca en una de las ligas más importantes del mundo. Es por eso que en nuestra sección Feliz Cumpleaños vamos a revivir los mejores momentos del Choco Lozano con la camiseta olimpista. Felicidades, Choco. Viene la pelota para Anthony Lozano. Aquí está Anthony Lozano en el disparo. Del empate, ahí del cobro, el centro, el cabezazo, la pelota le quedó a Leguizamón, le va a pegar Leguizamón, quita una marca Leguizamón, ahora le quedó a Kioto, lo hace Kioto, ¡gol! Habilita todo Wilmer Crisanto, que no sale. Se queda. Un minuto se va a agregar en este primer tiempo. Ya lo cobraron. Viene Lozano. Viene Lozano el tercero. ¡Gol! ¡Gol! Lo del Olimpia. Aquí está la proclama del Olimpia del primer tiempo. Con una jugada sensacional del Choco Lozano. La forma como se quita Montes, cómo lo engancha y después con la zurda. La pregunta de la semana en Rey de Copas: ¿qué momento histórico te gustaría que recordáramos en el programa? Alex, en los comentarios pues tenemos una lista de comentarios. Claro que sí. Nuestros aficionados conocen la amplia historia que tiene Olimpia, tenemos momentos de bastante éxito, tenemos muchas victorias. Entonces nos dice Dani Fabricio Montoya, el gol de Juan Carlos Espinosa Maratón en el 87, el primer campeonato de Don José como presidente de Olimpia. Tenemos acá cuando Olimpia goleó a Pachuca en Conca Champions, cuando quedó campeón de CONCACAF en el 88. Tenemos por acá también resúmenes de las goleadas 4-1 a Motagua. El partido contra Alianza, mucha gente quiere recordarlo también. Claro que es un partidazo que aún vive en el recuerdo de muchos olimpistas y que sería de bastante alegría recordarlo. También tenemos el comentario de Carlos Eduardo Escalante, dice la goleada a Motagua en el 92, 5-0 el torneo de Copa. Son victorias bastante importantes que con mucho gusto vamos a estar reviviendo. También dice José Villeda, el gol de Luciano Emilio eliminando a Motagua en semifinales.
¿Tienes por ahí otro comentario? Tenemos acá de Luis Espinal, aquella victoria 3-2 en contra de Maratón cuando Wilson Palacios anotó de medio campo. ¿Te acuerdas de ese gol, Alex? Claro que sí, estábamos presentes en el Morazán, un momento que ningún olimpista puede olvidar. También tenemos el comentario de Owen Alonso, que es el 2-1 Boca Juniors, otro gran partido en San Pedro Sula para los aficionados de la Costa Norte. Con un Boca Juniors que traía figuras que luego se convirtieron en grandes estrellas de Boca Juniors. Tenemos más comentarios y nos siguen pidiendo videos de goleadas a Motagua. Tenemos también la clasificación al Mundial de Clubes que nos comenta José Durón. ¿Qué más tenés, Alex? También tenemos Hueso Leonidas, nos dice Olimpia versus Colo Colo, un partido que revivimos hace unos programas, pero con gusto pueden volver a ver, para aprovechando la ocasión, pueden ver el Rey de Copas en YouTube y revivir todas estas memorias. Y así, pues los comentarios que nos están pidiendo, más que todo nos piden los partidos contra Boca Juniors, la clasificación al Mundial de Clubes, que son los partidos que los olimpistas más quieren recordar. Alex, llegando al final de esta edición del programa Rey de Copas, es una edición de vacaciones, Alex. Claro que es una edición en la que nos tocó, tanto a nosotros como al plantel, al equipo le tocó descanso, también a la afición el día de hoy no pudo asistir al estadio, pero me imagino que están viendo Rey de Copas y se informaron un poco más de lo que es el mundo olimpista. Y sobre todo que hayan disfrutado estas vacaciones de Semana Santa, y de esta forma despedimos esta edición del programa Rey de Copas, esperando que la próxima semana pues estén acompañándonos en otra edición.